Mi nombre es Oleidys Carpio, soy venezolana y estoy acompañando desde ayer a las 12 del mediodía a Ysabel Reno, que se ha puesto en huelga de hambre por todos los sucesos acontecidos en los últimos meses en nuestro país, los últimos días en nuestro país. Ysabel está consciente de su riesgo y para no dejarla sola pues empezamos en esta lucha. ¿Qué sucede? Durante todo el día pues hicimos eco de la situación, incentivando y motivando a cada persona que está pasando por aquí, de manera tal de que no seamos dos, que no seamos tres, sino que se sumen más, no solamente personas de la comunidad de Vigo, sino aspiramos que se llene nuestra calle donde estamos haciendo esta manifestación pacífica de venezolanos, ¿sabes? De muchos venezolanos que se sensibilicen. Son más de 2.000 venezolanos que se encuentran aquí en estas inmediaciones de este territorio. A las 10 de la noche había un evento convocado por el consulado venezolano aquí en Vigo, donde sus invitados especiales eran participantes activistas de la extrema izquierda. De eso nos hemos enterado en el transcurso del día. Nosotras, muy tranquilas, a las afueras del consulado, estábamos tres mujeres y mi hija de 23 años, con la confianza de que en un lugar como este pues podemos manifestar con nuestros permisos respectivos y respetando pues los límites y las restricciones que nos pone la delegación del gobierno, pues que es quien nos ha permitido estar y realizar esta actividad. Cuando cierran el consulado y se va la cónsul, sus invitados se quedan a las afueras. El representante de este grupo, el señor Edgar Moreda, se acerca a Ysabel, a mí, también sé su nombre porque obviamente en el transcurso del día ya lo identificamos con su nombre y apellido, a coaccionarnos de manera agresiva y verbal, a amedrentarnos, a llamarnos sudacas, que qué hacemos aquí, que no fuésemos, que esto no era nuestro territorio. Cuando le dije que que me pedía permiso, le dije, yo no tengo por qué mostrarle un permiso a usted. El permiso, si viene la policía, llámela, nosotros ya tenemos todo en regla. Cuando él ve mi tranquilidad y yo confiada en la tranquilidad que se supone que deben de tener las personas que viven en este país, y viniéndome de un país agresivo, lo menos que yo esperaba era ser agredida. Por eso estaba tranquila y respondiéndole con toda la seguridad de que yo estoy cumpliendo las reglas y las normas que me exige esta ciudad. Inmediatamente al ver que yo no reacciono de la misma manera, que no le presto atención, pues los acompañantes, que es la juventud que acompaña a ese grupo, empezaron a romper las pancartas, a tumbar la tienda de campaña, a rompernos toda esta calle la teníamos llena con consignas de la huelga de hambre, con consignas pidiendo auxilio y apoyo para nuestros venezolanos que están allá marchando. Ellos pateaban y rompían las cosas que teníamos en el piso. Estábamos cuatro mujeres, ya dije nada más, ¿verdad? Las tres adultas y mi hija. Yo intentando tener prueba de lo que hicieron, grabé un video, el muchacho que le da patadas a la pancarta, intentaba quitarme el celular, por eso en algunas tomas se ve que estoy grabando el piso, el suelo. Me decían, llama a la policía. En Venezuela tú nunca puedes llamar a la policía porque la policía nunca te ayuda en nada, ya un 091 no existe, y si existe pues nunca funciona o no llegan a tiempo, qué sé yo. Y mi instinto de supervivencia me da es irme a la cafetería que está aquí en la esquina a pedir auxilio, y se sale en el video, auxilio, somos cuatro mujeres, nos están agrediendo. Era un grupo de 30 personas, 10 se encargaron de agredirnos físicamente, y cuando yo estoy grabando el video que me regreso es que me entero que de la agresión física que le hacen a Ysabel, que es la que está en huelga de hambre. Le golpearon en el brazo, la golpearon por la espalda. En el interín también mi hija se acerca y resulta ser que uno de los muchachos que pertenece a este grupo agarró un ladrillo como este, que lo estábamos utilizando para sujetar las pancartas, que no se las llevara el viento, y con el ladrillo amenaza a la otra chica, un poco más pequeña pero una mujer, y le dijo que no le reventaba el ladrillo en la cabeza porque era mujer. Agarró el ladrillo y lo tiró al lado de mi hija, que gracias a Dios no le fracturó el pie porque tenía su pie ahí al lado. Cuando ya me incorporo y sigo grabando, que se ven mis imágenes, cuando empiezo a increparlos de que eran locos, que qué hacían, porque nos agredían de esa manera, y ya ellos se iban de espalda, en ese momento no se le ven las caras a ellos, la impotencia, ¿sabes? Y el darme cuenta de que habían agredido a Ysabel, el darme cuenta de que agredieron a mi hija, a la otra chica que estaba aquí conmigo. Yo me transporté a Venezuela. Yo estoy aquí en Vigo, Galicia, desde hace 15 meses, buscando la seguridad que en mi país no he tenido los últimos 10 años. o quizás un poco más, para no ser tan extrema en mis conceptos, porque la inseguridad de Venezuela no es desde que empezó el gobierno de turno que está en estos momentos. La inseguridad en Venezuela tiene muchísimos años, desde hace, si yo tengo 46 años, pues empezó cuando yo tenía como 12, como 13. Pero me vengo con la esperanza de que aquí voy a ser bien tratada, ¿sabes? Y lo menos que me esperaba era vivir lo que en estos momentos vive nuestro país. Libertad de derechos humanos violadas, restricción y coacción de libertad de expresión, agresiones físicas y verbales. O sea, yo ayer viví en Venezuela, en territorio español. Esa es mi experiencia, junto con la de mi hija y la de las otras dos compañeras venezolanas que estaban anoche con nosotras aquí, Ginger y Ysabel. Ysabel ahorita se está haciendo un reconocimiento médico y sobre la marcha pues iremos a tomar las medidas, a orientarnos legalmente para ejercer acciones, porque pensamos que esto no debe de pasar. Sin embargo, hay una parte de mí que no me sorprende, porque vengo de un país en el que todo lo malo puede pasar y en un segundo puedes tener los ojos abiertos y sin darte cuenta ya los tienes cerrados para siempre, como le están pasando a los últimos muertos, o como le pasó ya a los últimos muertos por manifestar sin armas en Venezuela. Y aquí nosotras sin armas y, fíjate, agredidas por movimientos de extrema izquierda que vinieron invitados al consulado venezolano en Vigo. Increíble.